¿Y usted? Bien, ¿le puedo ayudar? Una recetica que me mandaron a traer. No, un momentito. Voy a llamar a la doctora un momentito. Ah, sí, señor, se lo pago. Buenas, ¿cómo le va? Ay, doctora, ¿cómo le ha ido? Bien, ¿y usted? No me diga que está enfermito. Bien, ah, no, señora. No, esta recetita, digamos, doña Maruja, que me mandó. Ah, bueno. Vamos a ver. Voy a buscar. Sí, señora. Fran, me acabas de preguntar a decir algo bueno para el reumatismo. ¿Cómo está ese fregado? ¿Cómo va a gastar plata si ni anda plata? Yo ahora le doy un remedio muy bueno para el reumatismo. No creo eso. Yo no creo. Comprarlo aquí. Va a ver. ¿Tiene plata? Sí, ya me paga, usted me paga. Entonces, ahorita no ando plata. Ahorita, hasta ahorita que vayamos de la señora. Espérese, ahora le doy un remedio muy bueno para eso. Ahora verá cómo va a gastar plata. Cállate, qué bien. No preguntas. Sí, ya tenía de todo. Ah. Ve, aquí está. Sería la dexametasona con neomicina, que son estas gotitas en los oídos, ¿verdad? Sí, en el oído afectado. Sí, serían 3 gotas 3 veces al día. Sí, señor. Y el antibiótico, el trimetoprim sulfametoxazol. Ah. Que trimetoprim sulfametoxazol. Sí, ese es una tableta cada 12 horas durante 5 días. Sí, señor. Sí. Pero, a la misma hora. Pero digamos, te lo rotula, ¿eh? Ah, sí, claro. Ah, ya, sí, señor. Le voy a sacar la cuenta y le hago las... Ah, dijo doña Maruja, digamos, que le mandara y que ella lo hace así por... Eso que llama así por transferencia, digamos. Ah, bueno, sí. Sí, por transferencia. Ah, sí, sí, ella es conocida. Ah, sí, señor. Sí, señor. Sí, está bien. Sí, entonces, señor. Voy a listárselo y se lo rotulo. Sí, señor. Si me hace favor. Pero igual le dice, ¿verdad? Ah, sí, señora. Sí, señor. Está bien. Acuérdese. Pregúntale. No se han hecho, acuérdese de eso, el de Matafoma en ¿Matafoma? Botica, sí, y lo, el otro de Tamizasol. Ay, como corta yo, es que usted no sirve. El Tamizasol es para, ¿cuánto dijo? ¿Qué ve? Ajá. Y a mí una cosa, usted no tiene algo para el reumatismo. Sí, claro, vea, este ungüento es muy bueno, ¿verdad? Para dolor y que se aplique ahí, ¿verdad? Para el dolor y esto le ayuda con el reumatismo bastante, es bastante bueno. ¿Es bueno? Sí, es muy bueno. Y dígame una cosa, ¿cuánto cuesta? Vale 4,650. Sí. Dígame una cosa, ¿no me lo puedo dar fiado? Ah, no, hombre, no me dejan. Si yo lo doy fiado, me echan. Sí. Ok. Bueno. Aquí está listo. ¿Ya va rotulado, doctora? Sí, ya va etiquetado. Sí, señora. Con las indicaciones como tienen que ser y ahí va la facturita adentro. Ah, sí, señora. Se lo paga. Ella le paga entonces. Ah, sí, sí. Sí, señora. Lo hace por... Pues mi alma, doctora, ¿cómo tienes yo? Ay, sí, vio. Pues mi alma. Sí, hace un ratito. Lo siento como irritado. Seguro un aire. Sí, ahorita yo tengo un remedio muy bueno para eso. Ajá. Sí, si quieres, leo un remedio muy bueno para eso. Bueno, dígame, a ver si lo hacemos. Vea, agarra un pañuelo así o algo y le hace así. Y se lo pone así, mira qué bueno que es eso. Mamá, un día tú te vieras cómo quedó. Bueno, se lo paga. Bueno, galán. Vaya con cuidado. Ah, sí, señora. La señora. Sí, señora, sola. ¿Cómo es? Perdón. Trimetoprim sulfametoxazol. Sí. Y las gotitas en el oído. Sí, señora. Dios la acompañe. Sí, se lo pague. Hasta luego. Vea, Carlitos, oiga lo que le voy a decir. Jalémonos un volado bien bueno. ¿Y qué es? Vea, la señora me dio a mí para que pagara un taxi. Me dice, pague taxi, se viene en taxi. Ah, mejor, es mejor. Vea, vámonos por dentro. Yo conozco aquí por Navarro, uno sale a Orosi. Nos ganamos esa platica y la dividimos entre usted y yo. Pero eso está muy largo, eso está muy largo. Aquí por dentro es ahí nomás. Y además, como usted y yo, del reumatismo. Pero eso es bueno, que camine también, que camine con este sol es bueno. Es bueno. Vamos, vamos, si nos ganamos eso. Vale, a ver. A ese, Calito, ven. A ese ya. ¿Cómo le ha ido, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Están haciendo una cerquita.
un comedero para los animales. Ah, sí, señor, sí. Amigo, perdone, va que aquí salimos a Orosi. Sí, señor, aquí bajan ahí para abajo, llegan a Navarro y cruzan al otro lado y ahí llegan. Ve, ve, ve. Está muy largo. Está muy largo. Ah, no, no. Vagabundo ese. No. Esto sí es trabajo, y hombre, no usted. Ya anda ahí de vago. Sí que vamos por Orosi, pero ahí nomás va. Sí, sí, sí. Ve, ay, vagabundo. Si nunca vamos a llegar, entonces. No, pues estoy cansado, yo estoy cansado, estoy cansado. Esto queda larguísimo. Después del traumatismo, que no lo aguanto. Y el hambre que me está matando. De hambrón que me tengo, no es descomponer del hambre. Jue mierda, usted siempre... Vea, vamos a hacer una cosa. Voy a ir allá, a esa casa. Voy a ver si nos dan algo de comer. Voy a decirle que nos den algo de comer a cambio de una piecita. Que me echen algo también. ¿Cómo? Que si nos dan de comer, eso sí toca bien. ¿Qué voy a dejarle regalado yo? Por la comida. Ya vengo. Que sea buena, que sea buena la comida. Espérese, ya vengo. Alito. Vea, ya le dije a la muchacha, tiene que cantar bien lindo. Yo creo que fue por lástima, más bien porque le dije, es Carlitos. Me dice, bueno, venga, pa'les algo a comer, qué pecado. Toca bien porque nos va a dar una hamburguesa y fresco. Tampoco, para lo que toca. Es una pieza nada más. Venga, vamos. Venga. ¿Sigue jodido? Sí, 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 ya ni plata ahí. Venga, venga. Yo no soy de por aquí. Yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí. Yo soy muy barranquillero. Muy bonito, muchas gracias. Sí, gracias. No, yo se lo pagué, la hamburguesa estaba riquísima. Sí, más bien echar esta bocha, pero como solo una piecita. ¿Verdad que aquí para allá es el Orosi? Sí, claro, aquí salen allá Orosi. Sí, hay que cruzar el río. Sí, claro, tienen que cruzar el río. Vamos, cariño, está muy largo. No, no, no. Ya estamos yendo. Si no pasa, por ahí pasa. Ya estamos yendo, Dios se lo pague. Hasta luego, muchas gracias. Dios me la bendiga. Dios bendiga. Igual, muchas gracias, Dios se lo pague. Otra caminada. ¿Hay que cruzar ese río? De ahí sí, no estás viendo que hay que cruzarlo. No, tiene que haber un puente por ahí, tiene que haber un puente. No, yo que la señora nos dijo que había que cruzar el río. Vamos a cruzar yo el río y con este romatismo. Esto es devuelva, está larguísimo. Ya estamos más cerca de Orosi. Vamos, no jodas, rolles esa condenada pantalón y vámonos. Jale, venga.